Está movido en nota, ¿eh? Qué cabrón, tío. Saca el corte, portero. Se ha traído de puta. Esto nos lo llevamos ahí. Marcos Llorente. Hoy jugarán ante su grada con un once de lo más imponente. Unai Simón estará entre los palos. Antonio Rudiger en la defensa con el mariscal Kim Pembe en el eje de la zaga. Tendremos el lujo de ver a De Bruyne junto al mago de Canarias Pedri. Y finalmente en el ataque han optado por dos atacantes en punta para incidir en el área rival. Este es el 11 del equipo visitante. El elegido en la portería es Mike Mañan. Berlameti formará en defensa con Di Lorenzo en las ayudas desde el lateral. Rabiot repartirá juego en la línea de medios junto al todoterreno Marcos Llorente. Osimhen liderará la delantera. Mal pase, ahora es suya. Me da el cuadro 50 veces y ahora hace el tiro. Ya cuando también he jugado y no he hecho nada. Me da el paso muy tarde. Envía el balón hacia la banda contraria. Sí, el balón ha salido porque ha hecho un regate intrascendente. Bien hecho, y esto sigue. La presión funciona y se sale del campo. Rabiot. Fekir. Osimhen una vez más. Uf. Va con todo y roba el balón en zona peligrosa. Pase milimétrico de Llorente. ¿En serio, tío? Vale, vale, vale. Soy buenísima. No, es que es Varde también. Se hace de nuevo con la pelota. Es De Bruyne. Kraut. La tiene Pedri. Se vuelcan en ataque buscando el gol. Han logrado frenar el avance rival. El balón es bueno. Ahí tienes el desempate. Marca Rodrigo. ¡Gol! Pim pam. No hay dudas de que ese balón con tranquilidad. Un calza. Hey. Pero allí. Pierden el control del no. Hostia, pues sí. La entrega es buenísima. Era para Rabiot, en verdad. La jugada interceptó el pase. De Bruyne. Aquí está Pedri. Pedri. Ojo que la puede liar. Tiene espacio para centrar. La toca de Bruyne. Guarda, tranquila, Pepe recibe. Roba la pelota y evita una posible ocasión de gol. Uf. Arriba,
Dembélé. De Bruyne. Pelota para Dembélé. Ah, lo dejas. Lo de Aso se ha ido en automático. Consiguen empatar el encuentro. Acaba de liar la parda con esa pérdida. Ha desviado ese balón y les concede un córner. Y allá va el centro. Llegaba el puto. De Bruyne. De Bruyne. Aquí está Pedri. Marcos Llorente. Peter Kraut. Son la controla. Añaden un minuto más de juego. Rüdiger. Aquí está Pedri. Esférico para Kolo Muani. ¿Si le da para afuera? Recibe a Lava. Lo da para abajo y la tira para allá. ¿Le da para abajo y la tira para allá? Sí, a mí me ha pasado eso también. No la tira fuera. Ah, que no la tira fuera. Con el cuadrado, ¿no? Lo veo, ¿no? No sé. Con el cuadrado yo creo que la tirará para adelante. Tranquilo, tenías tiempo para pararte. Métela. Uf. ¿En serio? ¿Por qué no se la da de abajo? Un golazo, ¿no? Uma. ¿Cómo va a tirar el cable al minuto 57 si estaba todo empatado? La séptima victoria de la recompensa. Uma. YouTube va fortísimo, ¿no? Sí, tengo ya 14. Estoy todo loco. ¿Hay una radio? Ha notado, ¿eh? Joder, la victoria seguía, ¿no? Ah. La banderita, creo. Oh, madre, ¿el banderola? Oh, madre, banderola sí que mola, dicen por ahí. Nunca he visto. Lo nunca he visto, como faltas a favor. Así mete a la tía del pelazo en el vestuario y... Todo lo de mi parte, entonces, la cara.
¿Otra victoria? Otra victoria. ¿Otro trocito de cable? El nuevo del mundo, así es. El nuevo del mundo, claramente, vamos. Rodrigo puede jugar delantero también, por cierto. Ah, pues yo lo que diga. Hostia. Pedazo de cartas todas que me ha tocado. Puedo jugar en todos lados. Es muy buena, vale más de 70k y yo creo que subirá otra vez. Vámonos, pero es que te funciona este revulsivo. No, era de abajo. Esta será la alineación de All Boys. En la portería estará ya no. ¡Hostia! ¡Chu! ¡Cascarino! ¿Y uno más? No, no, esto está esto. Hemos empezado hacia un suspiro y ya se lleva una cartulina de color amarillo. Sí, ya le han apuntado la matrícula, ¿eh? Si no anda con ojo, se arriesga a ver la roja. ¿Qué quiero? Ay, tenía que haber tirado yo, en verdad. Ah, qué buena. Era perfecta. ¿Penarte? ¿Penarte? Creo que se ha pasado de la raya. Bien. Bueno, más, ¿eh? Pero no quería que me hiciera Kiko. Está bien, está bien. Está de puta madre. La definición es falta táctica. Cuidado que llevamos 2-0. Ya la hemos liado. Muy bien, muy bien, perfecto. Así todas las que quiera. Sí, ¿eh? Se ha roto, es donde que haya quitado Rabio, esto, lo otro. Yo Rabio, escúchame. Ay. Cambiamos de camisetas en la posición. Tiene pases a su disposición. Rabio. Rabio. Uf. Se cambió en el disparo. Cara de hablar. Rodrigo. Entra como un cuchillo en mantequilla. Buenísima. Rabio.
Ah, ¿por qué no corrió? Sí. Sí. Digo, alguien, dásela a alguien ya, digo, está haciendo. Pero iba a dar un lado y estaba en nota, él iba a dar otro y aparecía en nota, digo, yo no la quiero perder. No se va a dar cara a tabla, se va a dar a otro. Portero, creo yo. Último minuto. Último minuto. Cuidado que no la tiro fuera, ya sabes. Tenía que llegar mi Mike para que yo subiera cuarta. Tiene que llegar mi mail. Hombre, mira que nos ha costado porque estábamos ahí con mal pie, pero vamos, que si ganamos el siguiente suba sexta, lo que tú me digas. Pues ya esta semanita cojo recompensa de cuarta, grande Mike. Y yo las quiero coger de sexta, que las de octava eran sobre refuerzo. Oma. Pues si yo tengo ahí todavía dos sobrecitos, ¿Os quiere abrir? Es que tengo tres repetidos. Vamos a darle ahora que estamos rachos. Venga, vamos a darle. Hostia, nivel 14, sobre de 85. Otro sobre más. Oh, ma. Viene de FIFA, el Milo sabe. Se me está poniendo dura. Viene de FIFA. Yo te lo dije, a partir de la después del Sevilla con el Barça, soy tú. Oh, ma. Aquí está cumpliendo. Esta noche de FIFA no lo quita nadie. Eso sí. Fíjate con 85, o sea, la tunea dos veces. Ha hecho bien. Ese es el que yo quiero hacer. La verdad, que es un sulfate de puta madre para empezar el juego, ¿no? O con Verne. Y otra banda, Rodrigo. Division Rivals, qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco. Seguro que los dos equipos querrán lucirse en este partido, que es un estado para poder ser de una competición. Te iba a dejar
pensaba que iba a ser individual, que cuando estaba saliendo todo el rato. De... Esto lo ganamos más. Esto lo ganamos, Mike. La alineación del equipo local. En la portería está Ryan Oblak. Upamecano liderará la defensa junto al croata Guardiol como líder de la zaga. Marcos Llorente contribuirá con su poderío físico junto al belga De Bruyne. Y arriba todos los balones buscarán a una persona, su punta, que será la única referencia arriba. Qué presión. Tía. Así. Oh. Están dando unos pases muy arriesgados, lo van a pintar. Del lado del equipo visitante sale también 11 futbolistas. Musa Diaby. Fuera, fuera, bien. Había que despejar eso. A esto le llamo yo una defensa de libro. No, no. Está cubriendo la nota, tío. Avanza De Bruyne con la pelota. Otro árbitro en medio, no sé por qué venía. Pues tenía muy buena pinta, pero pierde la posesión del balón. Fue buena. Con ese globo nos ha sorprendido a todos. Hostia. Puede venir el desempate. Qué golazo. Para adentro. ¡Gol! Controle con R1. Como no le da tiempo, la deja pasar sin querer. La está queriendo, sí, pero sin querer no mola. Pero el control que le hace lo hace muy bueno. Porque lo has orientado y te da mucha ventaja. Oh. No ha hecho un buen pase. Lo vio muy bien, ¿eh? Sí. No parece nada lento, ¿eh? Recibe Diaby. Un pase buenísimo, con toda la intención que acaba por no encontrar destino. El pase no va donde quería su autora. Fuera de banda sin que la toque nadie. Marcos Llorente. Guarancelio. La recibe Fekir. ¡Ah! De primera, coño. Oh. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahora mismo. Ahora mismo vale 3.000 y pico. ¿Sí? 3.000 y pico vale. Me gasté 9, ¿no? 8. Yo me gasté 7 y pico. Pero lo había vendido por 3 el día anterior. Uf. Y arroja. ¿No? ¿Y yo? ¡Qué artista! Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! Vaya parada, ¿eh? ¡Aceptación! Pues Rabiot se ha integrado bien el equipo. Me cago en la madre. Pero no es Rabiot, es la del Pelasú. Yo creo que es la del Pelasú. El tirón. Mira, pues esta. Y a 1000 puntos. Ya me despartan 200 nomás para llegar a su champion. Todo jugado clasificatorio. Todavía no, lo jugaré esta semana, ¿no? Esta semana lo jugamos algún día. Incluso el viernes que viene lo podemos jugar para antes de empezar. Y si no nos clasificamos, si lo jugamos ya y no nos clasificamos, tenemos toda la semana para volver a conseguir puntos. A ver, yo creo que nos vamos a clasificar. Una racha de esas malas. A lo mejor no hacemos 8-2, pero. Con cuatro victorias vamos a ser seguros. Vamos, tú sigue tuneándote el equipo, pero yo creo que sí, a ver, sin problema. Siempre pasa lo mismo, todos los full champions. ¿Tú recuerdas no haberte clasificado un año? Pero este FIFA me está cogiendo un poco. De vez en cuando me sorprende. De vez en cuando digo muy bien y de vez en cuando digo que malo soy. Y me rayo. Claro, pero podés haber jugado clasificatorio, por eso. Si lo jugamos entre semana, podemos jugar algunos partidillos y vemos que no. Si con una mala racha, pues desde jugar los guardias siguientes. Con Rabiot es el nuevo Revi. Rabiot.
Pelazúa, Pelazúa. Porque tú sabes lo de la Pelazúa. Que tiene todos los notas cachondo. ¿Qué con ese Pelazúa? Escúchame. ¿Eh? Porque ya le he dado. ¿Quién dio miedo? Ahora vamos a tener que sacarme el porrón igualmente. Más la tirada de 89 la hace pesa. ¿Sí? Ah. A DJ me corre que no vea. Pues ¿un equipo cheto? Esto es un equipo cheto totalmente. Vamos. El cheto del Toretto, vamos. Menuda noche se ha quedado para disfrutar de un buen partido de fútbol. Os habla Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un auténtico crack, DJ Mario. A ver qué nos ofrece hoy este enfrentamiento de división. ¿Fermito? Que nadie se levante del sofá, que esto está a punto de comenzar. Miguel Ángel, espero que tengas la voz. Claro, claro. Por poco no entra la vaselina. Te notas primo, ¿no? Un poquito de altura, pero no es fácil darle así de bien. Hay que tener mucha calidad. Hoy jugarán ante su grada con un once de lo más imponente. El elegido en la portería es Mike Mañan. Varela será uno de los centrocampistas junto al León de Renania Goretzka. Y buscarán hacer daño a la defensa con dos puntas para intentar crear situaciones de peligro en él. Hoy el equipo visitante sale con el 11 de gala. El elegido en la portería es Mike Mañan. Di Lorenzo atrás en defensa con Fernando. Uf, se la había dado, tío. Partirá juego en la línea de medios junto al todo terreno Marco. Ahora se pita la falta, ¿no, maricón? Liderará la delantera. Tío. No. Recuperan el balón en zona de peligro. A ver qué inventan. Chupuece. Se dirige hacia la portería. ¿Cómo ha podido perderla ahí? Para él. Palo para Chiesa. Hasta ahí han llegado. La pugna acaba en un tiro libre. Ojito, que es una posición muy peligrosa. ¿Cómo nos lo ha dado, no? ¿Cómo nos lo ha hecho? A mí me lo ha dado, pero vamos. Pero bien, no me la esperaba. Esa no me la sé yo. Yo tampoco. Esa no me la sabía yo. Hijo de la puta. Pero bien, mío. ¿Eh? Anda, pues toma. De su vida. Puede disparar. Y para el disparo. Pone el balón en el área. Y el hecho. Bien despejado de puños. Sigue controlando el balón. Ojo por esto. Disparo sin ningún peligro. Ha levantado vale, la vale. Posición irregular. No hay contra. Ese pase no fue preciso. No. Rabiot.
Uf, qué grande. El pase, ¿no? Mierda. Creo que también había tiro. Oh, qué suerte. Rompe la primera línea de presión y tiene espacio para correr. La ha tenido con ese contragolpe, pero la pérdida ha evitado que la jugada llegara a mayores. Uf. Mucha tela, mucha tela. Cortan bien ese pase. Uff, muy buena. La toca Mendy. No. Evitó que ese pase llegara a su destino. Ah, oh, tío. Que le regalamos las contra nosotros dos veces seguidas, ¿eh? Anda, me la ha dado. El equipo visitante ha dominado el juego los últimos 15 minutos. Ganan por uno, pero no renuncian a seguir atacando y ampliar su ventaja. Bueno, pues ahora para variar tendrán que aplicarse. Tiani. Menos mal, si no robas ahí, hay mucho peligro. Ah, oh, Llorente, Llorente venía por detrás. Ya, pero es que ese pase era fácil y la dos súper flojo. Le da un montón de barra. ¡Oh, tío! ¿Por qué no la...? ¿Por qué, tío? Qué grande eso. ¿Será ahí o hay otra opción? Por lo que yo he hecho, pero no sé hacerla, por eso te digo. No, está bien. Anda. ¡Ah, el tiro no lo ha hecho! Ojito con este saque de esquina, aunque ya vaya uno por delante, nunca está de más ponerse a dos. No, me mete para adentro. Corto si quieres. Que me he colado. He hecho una batistilla de corno. Vaya golazo, ¿no? Te digo una cosa, según me lo meten a mí, me cago en mi puta madre, ¿eh? Ahora sí. Fíjate que es verdad ahí de primera. Ojo que Fekir amenaza con disparar. Gol, 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 gol. Apareció Fekir para hacer gol. Damos el pase, pam, pam, para buscar la pared en el mejor momento. Cuando el desmarque sea bueno, ahora pam. Perfecto. Furbo, vai, furbo. Porque ya nos conocemos, porque eso se lo hace a Rubén y no se lo espera de cara. Sí. Y si le aviso, digo de cara, pero da igual. Qué suerte. Ay, para que no me la quitaran a empujones. Ah, demasiado. Tiene
le hacen camo grande si la echan muy largo. Hostia. ¿Llegó? ¿Llegó? No. El esférico sale del terreno de juego, saque de puerta. Tío, pero es Ximeno, ¿eh? Ahora tendrán que recuperar. Rodrigo. Adeyemi con el balón. No, Guilla. No duda en ir a por el balón. Está roto esto, ¿eh? Sale arriba el disparo. No, ya no. Es que ese control no lo. No, no me lo esperaba. No, que no le he dado. O sea, le he dado de primera para que no hiciera eso. Con el esférico. Para la pelota, pero esto no ha acabado. Al final queda nada. Continúa el partido. No sea que espera para cerrarle esa banda. Es que si eso no es falta, ¿de qué coño es falta? Tulori papá va para el camastro calentito. Uah. Yo soy tu hombre. Sale Rabio, que ha hecho un buen partido para que lo aplauda la gente. Y Rabio llega y sube el equipo, veremos a ver si no lo dejan tercera. Uma. Bueno, nunca le hacemos ascos al gol, pero esto ya no tiene ninguna emoción. Esa es la tía del Atlético. El pelazo. O sea, es la que es la clave. La ha puesto delantera y Benne está en banda. Interviene para cortar el ataque. De cara, cuidado yo. Sí. Rashid Adibate. Ahí están fuera de juego. Genialidad al hueco. Recibe y se interna con. Yo podría no meterle incluso más goles, ¿eh? Sí. O el siguiente va a follar. Pero es que con este porrón, ¿qué hacemos? ¿No lo guardamos el porrón? ¿Lo frenamos? Es que. Claro, es que es como. Es como si tenemos este porrón, nos tenemos que dedicar a hacer actores porno. Es que. No puedes privar al mundo de este dote, ¿sabes? No le puedes decir yo no haga más películas porno, tío. Claro, claro, claro. Guárdate, guárdate esa porra. Nadie quiere ver esa porra tan enorme, ¿no? Robo de balón en el área. Quieren robar la pelota. Qué pajo.
Pero el rabio es el Benacer. Que lo he sacado, lo he sacado. ¿Cómo puede ser que esté tan fresco a esta altura? Madre mía, Werner, tío. Werner es una locura. Oh. Pero... Dice DJ Mario que hemos estado intratables, tío. Mi DJ está orgulloso de mí, tío. Qué grande mi DJ. Ojo, que estoy a dos partidos de clasificarme. Ojo. A uno y poco. Ojo. ¿Va a seguir la racha? ¿De la remolacha? Okay. Y no para de subir de nivel. Luego miraré no haber subido a ninguno, pero... Tengo que mirar los puntos. Del 15, sí, el 14 lo he hecho. Cada, cada 1000 puntos es un nivel, o sea, si, estás en el, si tienes 15.000 y pico, estás en el nivel 15. 14. Aquí lesionado. Oh, ya está curado. Estoy feliz. Y de parar. Porque estamos en racha, pero tengo unas ganas de abrir los sobres que tenga aquí dentro de trigo. Bueno, para cuando perdamos, para que quitarnos el mal sabor de boca. Pero es que estoy viendo aquí. Y lo mejor del Paco. Del Paco se ha quedado ahí. Pues tirón, se viene, se viene. Se viene con cuenta chat. Ahora después, cuando se nos corte la racha, va tú a abrir los sobres y yo me hago un pitillito, ¿te parece? Bueno. El único problema que tengo ahí tres repetidos. Porque mejora 78 lo han quitado, ¿no? Sí, va a tener mejora oro. A ver si lo puedo meter en la que me queda de... De las marquesitas. Y ya me las termino y abro también los sobre las marquesitas. María. No sé cómo estaba abriendo, me estaban saliendo cositas, me estaba gustando, pero con los repetidos no, a esta altura de juego no los voy a descartar. No tengo el equipo con mucho miedo. No estoy para descartar jugadores, la verdad. La de Jamie, pues va bien, el cabrón de la de Jamie, me gusta el del partido de antes. De puta bueno, medio 80. Para eso están Ramón. En esta competición hay equipos muy top, por eso esperamos ver un buen espectáculo. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos bien, un partido. Aquí tenemos otro 20, va. Y sí. Ya te quedabas Creía que no te iba a cubrir el tiro en el pase y digo, hostia, me pongo bien el dedo. Siempre. Robo de balón, go. Digo, creía que iba a cubrir el pase, el tirón, y digo, le pongo el L2, la protejo y me voy. Y que va. Este ataque saldrá de las botas de Fekir. Busca ponerla a la olla. La mueve Kvaratskhelia. A ver el tiro. Así.
Tío, pero ese rebote, tío. Perfectísimo, tío. A de Jimmy. Medio 80, tío. Falla Rodrigo solo, tío. Por eso las otras tres próximas van a entrar. Venga. Perfectamente ya iría entre dos. Le da ni R1 ni nada, ¿sabes? Digo, son vasos al palo. Son de frente para adentro y las que entran siempre, que ahora no quieren entrar. Es que el 0-5 de antes. Muchetera. Sí. Siento ser así, pero. Es que es demasiada casualidad, ¿sabes? Esta parada se va a hacer mirar. Ha pasado en otro partido. Las paradas de reflejo siempre quedan espectaculares en las repeticiones. Qué buena. Balón al fondo de las mallas. Gol, 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 gol. No. Es que no se ofrece, tío. Que vayan automático para adelante y me dan coraje que me reviento. Eso no lo buena rabia, tío. Falta. Además es que es más para atacar, pero es que hace falta alguien que defienda un poco ahí. Buen robo de balón en campo propio. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Se pasa llorando, hermano. Estoy rabiado. La afición acaba de
Mbappé prometedor que se queda en nada con esa pérdida. Yo, está dando la pasión, le da la gana a esto, tío. Sí. Ya con la que ha fallado Rodrigo y la parada que nos han hecho. El founder se está buscando crear peligro. Alfonso Davis. Davis no calcula bien. Balón para Sané. Acaban de añadir un minuto. Minuto además. Ganado. Llegamos al medio tiempo y es. Fin del caserío. Joder, tirón. Dentro de unos minutos trate de dar pelo a su y a chuparle. Vamos de dos más. Eso es lo que Dios quiera. Este partido mínimo lo empatamos. Si no lo llevamos. Arranca la segunda parte del partido. Veamos qué nos ofrecen los equipos. Ay, estaba solo. Ay, perdón. Estaba entrando Yoshimen. Estaba pendiente de la pisadita y me. Oh, Jesús. Podía lanzar el disparo y estaba solo y lo mira. Me da operación. Corta el pase de manera providencial. Balón para Sané. Y la para. Otra parada más. Madre mía, menudo muro. Marcos Llorente. La presión alta está dando resultados. Un robo muy prometedor. Marcos Llorente. Osimhen la juega. Fekir. Fekir conduce el balón hacia la zona de peligro. ¡Qué buena! Osimhen. Vamos, otro. Follamos, loco. Cagado. Ahora mismo que tiene el culo más apretado que. Uno de empatar. ¿Quién lo iba a decir hace un rato? Pero, supongo que no querría hacer eso. Estoy tan cagado. Di Lorenzo. Rabiola controla. Quiero ver más regatitos así. Mira si están cagados. ¿Del tirón? ¿Y uno más? ¿Está roto el juego? Y vamos perdiendo 3-0 y de momento vamos empatados. Está roto. La verdad es que está estropeado, pero todo. A veces se cae. La verdad, porque. No, que es para nosotros, que no sabe que no, que ya. Pero ahora hay que meter cuarto. Puede dar la victoria así tan fácil. Ah, chupón. Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión. Usa Diaby. Qué buena. Posesión para el equipo contrario. Hay espacio si se viene la contra. No, sí, sí. Sí, casi. Que tarda mucho en controlar para darme la vuelta, pero me tenía que crear el espacio para darte bien el pase. Está bien, está de puta madre. Bueno. Balón para Diaby. Robando tan arriba tienes la mitad del trabajo hecho. Buscan crear peligro. Balón para Sané. Ya la ve en la red. Rebota el disparo y se va el peligro. El segundo tiempo tiene los minutos contados. Ven, concretamente. La recibe Fekir. El juego, escúchame, cógelo y tirar a la basura.
matemática y otro huevo. Ah, no, adelante, coño. Va a ser adelante, hostia. Churra, sí, está roto. Lo siento, no sé si cómo pedir perdón, pero te pediría hasta perdón. Es que mucha tela, Va a ser cambio. Que lo haga, yo también lo voy a hacer. El juego, tío. ¿Qué hacemos con el juego, tío? ¿Qué hacemos con el mejor juego del mundo? Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Disfrutarlo. ¿Disfrutarlo? Pero está rotísimo, De 3-0 a 5-3, 5 tiros seguidos, Va a quedarte loco, ¿no? Ahí tenemos repetido ese 1 contra 1. Tiene la sangre de hielo para levantar la cabeza ahí y colocarla fuera del alcance del guardameta. Menuda lluvia de goles. 5-3. Adeyemi con el esférico. Por aquí no, Churra. Esa es la clave de la resolución del equipo, ni rabia ni polla. En la tienda. No me rabia por todo. Venga. No tienen que parar tirándose. Madre mía, esa parada de Mimo. Recupera la pelota arriba y ahora es suya. Buena estirada para detener ese balón. Lorenzo. Posesión para el contrario. Pero deja seguir Marcos Llorente. Solo añade un minuto. La pelota regresa a su juez. Qué pena. Es que creía que era Rodrigo y es Chukwueze, lo metió. Chukwueze es zurdo ahora. No, con la izquierda con el R2 le da con el R2 en vez de con el R1. Sí. Perdón, la da con la izquierda, es zurdo. A ver si le llego a dar con el R1. Es esta. Yo voy a tener que ir por agüita. Y hacerme un pitillo, pero